comentario que tú hicimos, de cómo estabas diciendo de que Tania Pantoja o Jaila, Nostalgia, que ninguna de esta gente se iba a atrever a cantar un tema como el Porón Pompón. Y yo te digo a ti que todas ellas tienen que estarse riendo, diciendo: caballero, un tema como ese, una bomba como esa, que puede ser número uno nacional, que puede estar acabando en la radiodifusión nacional, y tú te estás dando el lujazo de ahogarlo, lo estás apagando, no estás haciendo absolutamente nada. Ya es un hecho, ya no hace falta, fíjate lo que te voy a decir, ya no hace falta que nadie lo diga, es un hecho, es un hecho, no estás haciendo absolutamente nada, y es una lástima, porque en resumidas cuentas, hay algo que parece que a ti se te está olvidando. Mira, una cosa que a ti no se te puede olvidar es que cuando tú aceptaste ese tema, tú estabas también contrayendo un compromiso. El compromiso de darlo a conocer. El compromiso que tiene todo artista cuando acepta un tema nuevo es de hacerle la publicidad, llevarlo a las emisoras de radio, presentarse en televisión. Es lo que hace desde Madonna hasta Cristina Aguilera, pasando por Ariana Grande. Todas ellas. Y si voy para las latinas, desde Shakira hasta Karol G, todas ellas, cuando tienen un tema nuevo, claro que tienen que estar en todas las emisoras de radio, tienen que estar donde quiera, defendiendo lo nuevo que tienen. Y yo no te veo a ti haciendo eso. Mami, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú eres la bebé de Cuba. Contigo no hay competencia, si tú quieres. Pero me parece que estás momia, mami. Eso es un hecho. Estás momia, mami. Oye, tu botellita de Porón Pompón, mami, tu dosis de Porón Pompón, que eso te mantiene a ti arriba. Así que ya tú sabes. Seguimos en contacto, mi amor. Besos, 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 te quiero mucho. Fíjate que yo me digo, Rebequita, yo me digo, no, yo no voy a decir nada, me voy a caer callado, yo no quiero que esta bruja se ponga brava conmigo. Entonces, bueno, yo calladito, tranquilo, discreto, qué sé yo. Pero, mami, es que ya esto hay que hablarlo. Y sobre todo, los amigos estamos para eso, mi amor, para decirnos las cosas y para decirnos las cosas como hay que decirlas. Entonces, aquí me tienes, estos mensajes no son negativos, son constructivos. Coño, ponte para esto, mi amor. Acaba de, mira, abrir las entendederas y ponte para esto. ¿Ok? Yo voy a seguir hablando contigo y ahora sí, no me vas a parar. Porque no puedo entender esto que está sucediendo. Y no puedo entender esta pasividad tuya de no estar haciendo lo que tienes que hacer, mi amor. Así que bueno, seguimos, ¿ok? Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Nos arreglamos o no nos arreglamos? Paramos, seguimos. Oye, mami, poromponeando en la cosa. Mira, muévelo. Muévelo, mami. Muévelo, porque si no. Oye, mira, acuérdate del dicho este que dice Rebeca: el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y hay oportunidades que no se pueden desaprovechar. Yo no pienso que en todos los años de carrera artística que tú tienes, en todas las cosas que tú has hecho hasta ahora, yo no veo nada, pero absolutamente nada que pueda compararse con esto que está sucediendo ahora y que ha estado sucediendo con el Porón Pompón, que nada más que tiene, no llega todavía a los 3 meses en línea. Hay que seguir explotando esa línea porque te ha brindado sobre todo algo que tú hasta ahora no habías tenido. Entonces no puedes permitirte, mi amor, tú no puedes permitirte para nada, pero para nada, tú no puedes permitirte que este momento pase. Y sobre todo, darle una malísima impresión a otros compositores que se puedan acercar y que puedan decir: no, pero si ella ha reaccionado de esta manera con este tema, si yo le doy un tema voy a hacer lo mismo peor. Tienes que tener mucho cuidado con esto, Rebeca, porque detrás del tapete, detrás del telón, mami, oye, bruja, lo que hay de comentarios, te digo que lo que a mí me llega de comentarios no es fácil. Y sobre todo de comentarios de profesionales, los mismos que te dan likes y que después dicen: pero esta niña está momiada, esta niña le falta materia gris. Por favor, mi amor, yo sé que tú eres una mujer inteligente. Yo sé que tú siempre has... Yo sé que un artista como tú tiene que tener ambiciones. Entonces, por favor, Rebequita, abre las neuronas y ponte para lo que te tienes que poner. Te envío un beso grandote. Fíjate que sigo hablando contigo y cada vez que me viene algo a la mente, te lo voy a seguir comentando porque quiero que te llegue y quiero que entiendas, no sé, que puedas un poco que canalizar que detrás de todo esto hay un montón de cosas muy importantes. Hay cosas muy importantes que se pueden mover detrás de todo esto. Detrás de un éxito siempre viene una avalancha de muchas otras cosas y sobre todo atraes la atención sobre muchas otras
personas, pueden ser productores, pueden ser directores. Todo esto puede desembocar en mucho. Pero por favor, no sigas dormida, esperando, pensando que nadie va a venir a tocarte la puerta. Aquí nadie va a venir a tocarte la puerta. Si tú no sales a buscarla, si tú no sales a lucharla, nadie lo va a hacer por ti. Así que ya tú sabes. Ponte para esto y mira, moromponeando, sigue, mire tú ahí, mira, arriba de la bola, montadita arriba del caballo. Ok, mi amor, beso.